Faltan 5 minutos, les estaremos indicando. Y que las preguntas se realizarán al final de este bloque. A ver, Marcelo. Bueno, para no desperdiciar el tiempo, vamos a cambiar el orden. Le daremos el tiempo primero a Eduardo Gull y a Sebastián Combina y después entonces tomará el tiempo la señora Susana Domínguez Soler. El tiempo entonces es de ustedes. En primer lugar, debemos aclarar que dada la extensión de este trabajo y que no queremos cansarlos con muchos nombres y fechas, en la presentación vamos a estar pasando en una forma de resumen los nombres de los miembros de cada generación de esta familia a quienes hemos investigado. Y además hemos remarcado, van a ver algunos nombres con colores, en color azul, aquellos cónyuges que son de origen portugués, en rojo españoles, aunque hay solo uno. Y en morado, aquellos que fueron descendientes de portugueses. Esto ayuda a mostrar cómo se relacionaban en esta familia y las redes familiares que establecieron los portugueses, un hecho que vamos a destacar. Buenos días a todos. Nuestro interés parte del hecho de que el señor desciende de este personaje que vamos a tratar y por mi interés por el estudio acerca de los portugueses en Córdoba durante el periodo colonial. Entre ellos está Martín de Fonseca, que fue oficial barbero, cirujano y espadero, que llegó a el Río de la Plata en un periodo y en Tucumán en un periodo muy especial, 1880, 1640, es decir, la época en la cual las coronas de Portugal y de Castilla estaban unidas bajo la misma monarca. Lo cual resultó más fácil a los portugueses poder ingresar en territorio español. Por cierto, esta unión de las dos coronas no significó una fusión y los portugueses siguieron siendo considerados en territorio español como extranjeros, pero con una situación más atenuada. Fonseca nace en 1576 en la villa de Setúbal, en Portugal, y arriba a Buenos Aires en 1592, pasando directamente a residir, pasa por Córdoba y pasa directamente a residir en Santiago del Estero, donde se casa muy joven con Magdalena Vidaurre, que era una hija legítima de Pedro Vidaurre y Ana García, vecino de Santiago del Estero, y nieta de un fundador de Córdoba, Bartolomé García. Por supuesto fue dotado, y entre el medio de la dote le dieron dos elementos fundamentales para que todo extranjero, aparte del matrimonio, que tuviera propiedades, para poder que no lo fueran a expulsar. Le dieron una casa y una chacra. Está muy poco tiempo en Santiago del Estero porque la suegra decide volver, abandonada por el marido, decide regresar a Córdoba donde estaban la mayoría de sus parientes. En Córdoba están ya hacia 1598. Él enviuda de su primer esposo hacia 1606 y en 1607 se casa con una mujer muy pobre llamada Doña Inés García de la Jara, a quien suponemos hija natural de Jerónimo García de la Jara, conquistador del Tucumán y vecino de Santiago del Estero. De ambos matrimonios, aclaro, esta mujer era tan pobre que no tiene bienes
y el mismo Fonseca le dona un medio solar que ya había comprado con anterioridad para que lo tuviera como en calidad de dote. De ambos matrimonios tiene descendencia, de la cual va a hablar mi compañero. En Córdoba, donde conocemos el mayor desarrollo de este hombre, la principal actividad, desde un principio prácticamente, él llega a 1598, pero ya desde 1600 comienza a trabajar como cirujano y también como barbero y espadero. Y sobre todo, reside en la casa de el cuñado de su suegra, que era otro portugués, el capitán Ruy de Sosa, que es el que suponemos que lo conecta con con los principales vecinos y moradores de Córdoba, que le permite a él desarrollarse como tanto como cirujano como barbero y espadero, que es su principal fuente de ingresos, pero también le va a permitir, como típico portugués que se conecta con otros portugueses, dedicarse en pequeña escala a la compra y venta de esclavos. En 1619 compra la primera estancia, la estancia principal, que va a ser luego conocida como San Miguel, a 10 leguas de Córdoba, al sur de Córdoba, sobre el río Segundo, donde se dedica también no solo a proveer de lo necesario para sustento de su familia y esclavos, sino también a la cría de mula, que era el renglón más importante, sobre todo a partir de 1620. Él cría, no se dedica a llevarlo, cría y vende. Además, lo interesante del caso es señalar que, si bien en general se lo considera como vecino morador o morador, recibió una encomienda de indios yanaconas por el gobernador Mercado de Peñalosa, que sin embargo no le dio la condición de vecino, no se lo consideró, por lo menos a nivel de la población, de los vecinos, como vecino encomendero, sí a nivel oficial. Cuando, por ejemplo, el teniente gobernador Fuensalida Meneses tiene que hacer una especie de censo padrón de las encomiendas, lo tiene en cuenta, porque se trata de una encomienda de poquísimos indios destinados fundamentalmente como fuerza o mano de obra de trabajo. Y son dos familias en realidad, llega a tener nueve, pero que a él, desde el punto de vista del estatus social, no le significó gran cosa. Sí, desde el punto de vista económico, porque le permitió desarrollar la actividad ganadera, no solo con mano de obra esclava, sino también con mano de obra indígena. Ello le permitió, además, sobre todo es su actividad profesional la que le permitió contar con el apoyo de muchos vecinos importantes. Él fue muy amigo el capitán Gabriel García, Gabriel García de Frías, y de su esposa doña Lucrecia de Villalba. Es decir, dos personajes muy importantes a comienzos, hasta 1630, en Córdoba, lo que le significó y después continuó esa amistad, entre amistad y actividad profesional, con las hijas de que fue un gran apoyo. Y eso es lo que le va a ir permitiendo ir incorporándose a la sociedad cordobesa, que se evidencia, por ejemplo, en la participación de Sí, de diversas cofradías. Fallece, él testa dos veces y fallece en 1859, siendo enterrado en la iglesia, en la iglesia, en la capilla de Córdoba. Continúa. En cuanto
a los hijos y la descendencia de Martín de Fonseca, es muy llamativo en primer lugar que ninguno de los varones, ni siquiera entre sus nietos, figura la profesión paterna, y solo dos de sus yernos ejercieron un oficio, uno como sedero en el caso de Diego de Herrera y el otro platero, Juan Brochero de la Cruz. En su mayoría, si no todos, se dedicaron a la actividad rural, especialmente al renglón mular, al igual que su padre, y en cuanto a las mujeres, incluso una de las naturales, se casaron con portugueses, y solo una, y en segundas nupcias, con un español. Esta situación tendió a repetirse entre sus nietos y bisnietos, quienes unieron sus destinos con descendientes de otros portugueses, como los Ludueña, Ferreira de Aguiar, Rodríguez, Cuitiño, Tisera y Rodríguez Navarro. Incluso de españoles, como los Zavala y los Pereira Bazán, y al respecto, es dable destacar los lazos matrimoniales con descendientes de fundadores, como López Correa, Peralta, Jaimes, Ludueña y González Carriazo. Y además, primeros pobladores de Córdoba. Entre los encontramos a Suárez Mejía y Ferrer de Acevedo. Además, encontramos distintos lazos matrimoniales entre miembros de la misma familia, es decir, de distintas ramas de la misma. Siguiendo una tónica general del siglo XVII, se fueron estableciendo en el campo, en sus estancias o chacras, en torno a la cuenca de los grandes ríos, principalmente el río Segundo y luego el Tercero y Primero. Aunque siempre sin cortar los lazos con la ciudad de Córdoba, donde mantuvieron su casa de morada. Tampoco debemos olvidar a los hijos que emigraron a otras ciudades, concretamente Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires, donde dejaron a sí mismo descendencia. Así, por ejemplo, las hijas de Diego de Herrera y María de Fonseca se casaron con portugueses, como Pantaleón González Denis, Maestro Zapatero, españoles, Domingo de Sarabia y Juan Bautista Alemán, o criollos, Antonio López de Balmaceda, todos ellos en Buenos Aires. Y lo diferente en el caso particular de esa rama fue el ingreso de uno de los varones a la iglesia, el único caso de la familia, el licenciado Diego Tomás de Herrera. Y en Santa Fe encontramos a varias ramas, dos de sus nietos en particular, Martín de Fonseca, casado con doña María Velázquez, de una de cuyas hijas desciende el gobernador y caudillo de Santa Fe, Estanislao López, un descubrimiento interesante que tuvimos al realizar este trabajo, y algo que no esperábamos. Y una nieta por vía natural, doña Jerónima Juana Rodríguez, Rodríguez de la Jara, o de la Jara, esposa de Juan de Basualdo, que también dejó descendencia en dicha ciudad, y parte de la cual regresaría a Córdoba. De acuerdo a la bibliografía que hemos consultado, otro descendiente destacado de Martín de Fonseca fue el presbítero conocido como el cura gaucho, José Gabriel Brochero, descendiente directo de Juan Brochero de la Cruz y doña Margarita de la Jara o Fonseca de la Jara. En fin, como conclusión, en otras palabras, lograron de esta manera integrarse como parte de la sociedad colonial en esta parte de la América Española. Gracias. Gracias Eduardo y Sebastián por aportarnos sobre este portugués en América. Ahora sí le vamos a dar el tiempo a la señora Susana Tota Pase de Domínguez Soler, que desarrollará su tema Isabel de Álzaga, heredera del potrero de San Lorenzo. Voy a hacer tipo telegrama porque si no, no llego. El tema comienza así. Isabel de Álzaga es hija póstuma de Mateo Ramón de Álzaga. Tuve la suerte de hace unos 50 años atrás ver las cartas que Francisca de Álzaga le escribía a sus hermanos en Buenos Aires. Se habla muy poco de José Antonio, que fue el primero que llegó, que hizo dinero, y a Mateo Ramón, que era el segundón, lo
hizo ir a Castilla y a Cádiz a que se perfeccionara en aduana, en administración, y le enviaba mercadería. Hizo mucho dinero José Antonio, fue mariscal de campo en Potosí, le escribe que es urgente se tome el primer barco para Buenos Aires. En mi trabajo está incluso las características físicas de Mateo Ramón en el momento de sacar el pasaje a Buenos Aires. Venía con un servidor autorizado para que lo acompañara, y cuando llegó a Buenos Aires hereda bajo escribanía una casa, un comercio que era de José Antonio, 9,000 y pico de pesos para comerciar, y él se va para Potosí. Lo hago muy breve. Llegó a Potosí, tomó un barco vía España, al pasar por Valparaíso, muere del corazón o de lo que fuera, y vuelve a dejar mucho más dinero para Mateo Ramón. Mateo Ramón pasó a ser un vizcaíno interesante para los Cabreras Abreda, para establecer un matrimonio. Y se casa Mateo Ramón con Francisca Cabrera y Saavedra. Tienen 7 hijos. Muere Mateo Ramón en abril, y en el mes de junio nace Nicanora. Está la genealogía de todos los hijos, lo voy a ir abreviando. Al morir Mateo Ramón deja una gran fortuna, y Francisca lo que hace es dejarle a su primo hermano, el conocido Cornelio Judas Tadeo Saavedra, luego figura de nuestros primeros hombres de la Revolución de Mayo, pero tiene 27 años y es el administrador de todos los bienes que había quedado de José Antonio, que se los pasa a Mateo, y todo lo que Mateo siguió haciendo. Y quiero dejar algo para demostrar la bondad de estos dos hermanos, que de común acuerdo dejan todos sus bienes en Castrurdiales a su hermana Francisca, casada con Manuel de Urquiza y H. Regidor, que tenían varios hijos. Entonces, todo lo heredado de la familia Álzaga pasó a Francisca. Y esas cartas que yo tuve la oportunidad de leer daban una información buenísima, porque yo me entero por ahí que José Antonio había muerto, pero no sabía quién era José Antonio. Todavía no tenía todo el estudio hecho hasta el siglo XV de la familia Álzaga, que también en mi trabajo está, pero lo voy a pasar de largo. Además, ya en otra oportunidad lo dije. María Francisca, al quedar viuda, las costumbres del duelo son 2 años, pero a veces esos duelos se abrevian, y se casa con Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, administrador de los bienes, y tienen 4 hijos. Enseguida, uno nació 7 mesinos, así que los 2 años no habrán sido completos. Espere, que estuve cortando. Sí, bueno, de todos modos, el tema es así. Muere Francisca, y para Isabel de Álzaga, que es la menor de los 8 hijos de Mateo Ramón, se sintió como en una casa extraña, porque eran todos Saavedra y de los Álzaga no quedaba nada. Y ella sentía que esa casa que vivía, si bien había sido de su padre, realmente era como una agregada en la casa, se sentía. Y con mucha diferencia de edad con su hermano mayor. Y Francisca y Cornelio Saavedra nunca integraron a los hijos de Álzaga a las empresas o al comercio que había dejado Mateo Ramón. Entonces ella decía,
Yo no soy de esta familia, yo tengo que buscar porque mi padre tenía un sobrino, yo lo voy a encontrar. Y es en donde ahí enlazo estos Álzaga, abreviados, con el potrero de San Lorenzo. Se entera que el papá, de que hoy sería justo José de Urquiza, es Josef de Urquiza, que nació también en Casturdiales y que pagó el viaje y todo lo que fuera necesario para tenerlo en Buenos Aires. Isabel lo busca, pero le dicen que está en Entre Ríos. Desde Buenos Aires, Entre Ríos era muy lejos, pero ahí lo ubica que está en La Centella. Y cuando Josef de Urquiza, que era gobernador del territorio de Entre Ríos en esa época, viene a traer sus hijos mayores, Juan José, que se lo conoce mucho menos y es un personaje muy interesante, y Cipriano, sí, también estuvo en el Real Colegio de San Carlos. Y ahí se encuentran Isabel con su familia. Y ahí ella se sintió que al fin tenía un resguardo, tenía una familia, porque ella se sentía que era como una agregada de la familia Cabrera Saavedra, desde el punto de vista que Francisca, al quedar viuda, tiene 4 hijos muy pequeños. Muere Francisca y deja al menor de los Saavedra de 2 años y el mayor de 10, esos 4 hijos que tiene muy rápido uno tras de otro. Muere de un día para el otro. Isabel siente esa necesidad de identidad y se va abriendo un poco de la familia Saavedra y Cabrera. Y voy a volver acá. ¿Qué pasa con Entre Ríos? A mí me gusta siempre contar cómo es la historia de Entre Ríos, porque cuando Córdoba tenía todo lo que estamos viendo alrededor, la universidad, la educación, y cuando yo estudio a los porteños, viajan al Colegio de Montserrat, a Córdoba. Es decir que nosotros en Entre Ríos, como en Buenos Aires, recurríamos a Córdoba como un centro de estudio. Y en Entre Ríos estaba directamente deshabitada. ¿Por qué estaba deshabitada? Aquí van a venir los problemas que algunos van a discutir lo que voy a decir. La corona, ¿qué hace? Entre Ríos siempre fue de Santa Fe. Juan de Garay funda Santa Fe y adhiere a las tierras de la otra banda, era el río Paraná, y da suertes de estancias. Quiere decir que ya hay habitantes, primeros pobladores de Santa Fe, con tierras que eran santafesinas en lo que se conoce territorio de Entre Ríos. Y ahí está el puerto de Santa Fe, que se llama La Bajada. Se convierte Entre Ríos en un lugar estratégico, porque donde hay un puerto siempre hay comercio, hay movimiento y gente que viene de un lado y al otro. Fundada 7 años después de Santa Fe, Buenos Aires, Puerto de Buenos Aires, Puerto de Asunción, 1888 Corrientes, tenemos como Paraná centro neurálgico para unir Corrientes, Buenos Aires y Asunción. Pero sin embargo, todo esto no lo hizo que Entre Ríos se poblara. Entre Ríos seguía siendo Santa Fe, pero estaban los charrúas. Y siento que acá hay uruguayos, porque también tenían los charrúas, que eran muy agresivos hacia el hombre blanco. Y María Esther de Miguel, una gran escritora fallecida, escribió un libro que se dice "Y los charrúas se lo comieron a Solís". Desde el barco, no, tengo mucho para hablar, pero sigo. Bueno, Andonaegui está acá en el... Andonaegui es un militar español que arma un regimiento de caballería, va avanzando sobre
El mapa de Entre Ríos, ustedes verán que está rodeado por el río Paraná, por el río Uruguay, pero termina en una salida al río de la Plata. Es decir, que tenemos un lugar privilegiado para comunicarse con Europa desde dos ríos importantes y navegables. Andonaegui, ¿qué hace? Arma un regimiento y va avanzando para desplazar a los charrúas de Entre Ríos. Hay un mapa al de la izquierda que se ve que termina prácticamente en un vértice que desagua en el río de la Plata, los dos ríos. Entonces esa zona es inundable por lo general, de tierra firme empieza a avanzar hacia el norte y hacia el norte tirando hacia el oeste, atacando a los charrúas, es decir, tratando de desplazarlos. Ellos trataron de defenderse. Indudablemente fue un enfrentamiento sangriento, pero Andonaegui tenía ya preparado algo, porque tengo que decirlo, discúlpenme, había preparado en Santa Fe, en la zona de Callastá, donde Garay había primero intentado fundar Santa Fe, había preparado algo que yo no sabía que era lo que había preparado, porque no me lo daban los libros, pero sí que había estado en Santa Fe antes de hacer esta cruzada para eliminar a los charrúas. ¿Eliminarlos o aculturarlos? Fíjense que cuando consigue 300 tomarlos presos, los lleva a Santa Fe, tenía cada familia una casa de madera con techo de paja, caballos, vacas, ovejas, herramientas. Y yo digo, ¿qué iban a hacer los indios con herramientas? Les tendrían que dar flechas o cosas que ellos manejaban, vivían de la caza y de la pesca. Pero ellos tenían un sistema de familia que el que elegía una mujer la tenía hasta que uno de ellos moría, entonces sí podía elegir otro. Eran fieles y formaban una familia. Entonces, con ese principio, les dio una casa a cada uno. No sé cómo fueron los primeros tiempos, pero había una orden religiosa y una capilla y herramientas. Y hoy en día me van a criticar, ya lo sé, pero es un procedimiento del español para llevarlos a la Iglesia Católica, a la religión, a nuestra religión católica, para que es católico, y lograrlos una aculturación educada y profesional. Yo he conocido, y usted ya me va a sacar y no voy a poder decir todo lo demás, a una descendiente de los charrúas, que cuando yo hace más de 40 años doy conferencias en Paraná, una doctora se me para y me dice, ¿usted viene a hablar de los españoles y de los charrúas cuándo? Le digo, cuando usted haga el ADN y encuentre a sus ancestros. Bueno, así durante 3 años me hacía frente cuando yo hablaba y terminamos muy amigas. Y me entendió a pesar de que era médica y no pudo encontrar sus ancestros. Es decir, era la aculturación. Esta médica era charrúa, pero los charrúas en Entre Ríos se convirtieron en cristianos. Muestro, si esta exposición la mando a una, quiero mostrar el mapa del medio. Esto es lo que le llamamos el Oriente Entrerriano. Eran las tierras que antes de 1750 eran inhabitadas, a pesar de que Garay dio parte de tierras a los primeros pobladores sobre la otra banda, que era Santa Fe, Entre Ríos era Santa Fe, pero estaban atacados por los charrúas. Es entonces donde Andonaegui hace ese avance. Ya sé que me tengo que ir colorado y me falta mucho. Entonces avanza, avanza, sí, avanza, avanza, avanza y queda liberado. Y los García de Zúñiga son los que primero, entre otras familias después, como los Ray, etcétera, etcétera, establecen grandes extensiones
de campo, de ganadería, que la ganadería le había traído Arias de Saavedra, que eran el ganado cerril, y eran grandes fuentes de producción. Los García de Zúñiga, de Alonso García de Zúñiga, tres hijos tienen campo. Yo tengo que mostrar, ya sé que no me va a dejar. Yo con un cursor voy a mostrar el mapa de Entre Ríos, de este sector de Entre Ríos. ¿Ven cómo yo sigo con el cursor? ¿Se llega a ver? Ese río es el río Gualeguaychú. Hacia la derecha de ese río está la estancia Potrero de San Lorenzo. Hacia la izquierda está la estancia de Esteban García de Zúñiga, que tenía como límite el río Gualeguaychú, hacia el sur el Gualeyán, que se ve acá, ¿lo ven? Y hay como una viborita, esa viborita es el río Gualeguay. Eran 44 cuadradas la estancia de Esteban Justo García de Zúñiga. La de el presbítero Pedro García de Zúñiga eran 173.000 hectáreas. Me están liquidando. Sí, por eso ya, esperen que voy a correr. No, voy a mostrar nada más el final. Se pierden todas las cartas, se pierden todo. Isabel termina heredando, el presbítero muere en 1800, hereda el cuñado Juan Ignacio de Lía. Este señor Juan Ignacio de Lía deja muchísimas deudas, entre eso la dote de su hija que estaba en el convento que estuvimos ayer, María del Rosario de San Francisco, de Lía García de Zúñiga, y no paga la dote. Y ella queda en el convento sin que nadie pague su dote. Pasa a una nueva generación y Ángel, hijo de don Ignacio de Lía, dejó muchas deudas y entre esas deudas era la dote. Sí, ya me voy. Acá esta es Isabel y nada más que voy a mostrar una sola cosa. No, algo que es el oratorio. Ay, ahí está. Este oratorio es del Palacio San José. Es la imagen de San José que se la regaló el hijo de Isabel, Máximo, a su primo Urquiza para el oratorio. Y una hermosa carta. No, les voy a contar algo porque se me van a decir qué es. Parada, se los digo. Hemos pasado. Ya me voy. Les regaló una planta, aparte de esto, que la cuidara mucho. Se llama la planta yuyos, que en invierno cortara la raíz, la lavara bien, la secara y después iba a tener una planta muy beneficiosa por su fragancia para tenerla entre la ropa. Pero ninguna polilla va a comer de nuevo su ropa. Gracias, Se Susana. perdieron el juicio de la monja. Tal vez sea para otro congreso. Tenemos tema entonces para otro congreso, Susana. Muchísimas gracias, Susana Domínguez de Soler, Domínguez Soler. Gracias, Eduardo Gull y Sebastián Combina. Y ahora los invito a pasar a Leopoldo Hantus y a Eduardo Manzano.
Bien, vamos a darle entonces el tiempo al señor Leopoldo Hantus, que tratará el tema desde don Alonso de Mirabal hasta Luz Arcelia Baigorri y Baigorri y su descendencia en corriente. El tiempo es suyo. Bueno, para mí es un placer estar con todos ustedes compartiendo este momento con cuestiones afines. Entre todos, estamos acá porque nos gusta la genealogía, una ciencia que se aplica también en otra ciencia, que ambos todos convergen en un fin común. Hablamos de geografía, hablamos de historia, hablamos de antropología, hablamos de áreas importantes como son las correspondencias o las epístolas, hablamos de otras cuestiones que hacen a la cartografía, a la etnohistoria, a la arqueología. Se estaba hablando de los charrúas recién, yo voy a hacer mención a los guaraníes de paso, y corrientes como Córdoba y otras provincias son históricas. Hay antecedentes para contar, hay eslabones que por ahí se nos pierden en las investigaciones y podemos encontrar en Corrientes o en Córdoba. En este caso yo me voy a referir a don Alonso de Mirabal hasta Luz Arcelia Baigorri y Baigorri. Van a pasar 12 generaciones y después voy a continuar con la descendencia en Corrientes. Este trabajo de investigación está basada en un libro que escribió Eduardo Coghlan, que fue presidente del Instituto Argentino de Ciencia Genealógica, y que me ha servido de base por una cuestión familiar. Muchas veces me pregunté por qué me gusta la genealogía, para qué, qué camino o a qué camino me conduce la genealogía, porque yo soy veterinario y soy agrónomo y soy archivista universitario y resulta que ahora soy doctorando en historia en la Universidad del Nordeste. Y en definitiva, como me decía mi papá, al final, ¿qué sos vos? Eterno estudiante. Curioso porque soy el mayor de todo el plantel de profesores que tengo ahora en este momento. Bueno, don Alonso de Mirabal tuvo que haber nacido a principios del siglo XV, pues en la segunda mitad se casa con María Mejía, ambos vecinos de Sevilla, que dejan una sucesión en Juan Mejía y Mirabal, casado con Leonor Méndez de Sosa, que también una sucesión, que es el capitán Hernán Mejía y Mirabal, que continúa con esta línea genealógica que estamos investigando. El capitán Hernán Mejía y Mirabal nació en Sevilla, España, en 1531, ingresa al Perú con sus padres, fue capitán hidalgo, participó en la fundación de Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, junto con Jerónimo Luis de Cabrera, donde él lo nombra como primer alcalde de dicha población. Fue teniente de gobernador y justicia mayor en Tucumán, maestre de campo en el Valle de Salta y falleció a principios de la última década del siglo XVI y se había casado con Isabel de Salazar, quien al quedar viuda lo hace en segunda nupcias con Alonso de Vera y Aragón, con una sucesión de aproximadamente 5 hijos. El capitán Hernán Mejía y Mirabal mantuvo fuera de su matrimonio
un interesante y prolongado romance. Esto era frecuente, esto no se escapaba a nadie acá en esta, en este inicio de la nueva sociedad hispánica. Corrientes se funda en 1588. Traen un grupo de mujeres, pero la familia era de tipo patriarcal. Acá manda el hombre y manda el hombre, y ustedes cuidan los hijos en su casa. Eso, de acuerdo, le cuento, no porque me hayan contado. Yo fui director durante 16 años del Archivo General de la Provincia de Corrientes. Y eso me da autoridad como para decirle, esto he leído en los documentos originales. Y esto es así, lamentablemente. Bueno, digo lamentablemente porque la mujer en ese entonces, incluso ustedes habrán visto en algunos padrones, sobre todo de las misiones jesuíticas, que a las mujeres le ponían hembra y al hombre varón. Entonces ya había una suerte de discriminación. Felizmente con el tiempo esto ha cambiado. Ahora el mando está del otro lado. El capitán Hernán Mejía y Mirabal había tenido entonces fuera de su matrimonio un romance con una india que muchos la llaman María de Mancho o María Mancho o simplemente María Mejía, hija de un indio llamado Andrés. Falleció por el año 1600 en la casa de su yerno Tristán de Tejeda en Córdoba. Había testado el 23 de septiembre del año 1600. Juan Nieto fue su traductor, pues no hablaba el castellano. Su lengua o idioma vernácula era el quichua. El quichua. El escribano participante fue Juan Díaz de Ocaña, que de acuerdo a su voluntad dispone que sus restos sean sepultados en la iglesia San Francisco con misas por la tumba de su padre Andrés, de su hijo Juan Mejía, su nieta y el capitán Hernán Mejía Mirabal, que fue mi amo con la siguiente sucesión, eso dice el testamento. Los hijos Juan Mejía, Isabel de la Vega, a veces cambiaban los nombres, también es frecuente, hay que tener en cuenta eso, Leonor Mejía, que es la que le vamos a seguir después, y Ana Mejía y Mirabal. Leonor Mejía y Mirabal se había casado con el capitán Tristán de Tejeda Ocales en Loyola en 1569. Murió en Córdoba en 1619. Sus restos descansan en la iglesia Santa Catalina y había tenido la siguiente sucesión. Leonor, una de ellas. Juan de Tejeda, otro. Están todos los detalles, pero después quiero aclarar otras cositas para terminar esto. Clara de Tejeda. Después está María de Tejeda, todas son Mejía y Mirabal. El maestre de campo Sebastián de Tejeda y Mirabal, Tristán de Tejeda. Y le vamos a seguir a Fernando de Tejeda y Mirabal. Este se había casado con Isabel Garay y Saavedra, del cual desciende el fundador de Buenos Aires, la segunda fundación, y de Santa Fe. Y dejan la siguiente sucesión. Juan de Tejeda y Garay, Juan de Tejeda Garay y Gabriela de Tejeda y Cárdenas. Ella deja esta sucesión, doña Gabriela de Tejeda y Cárdenas. Tres hijos, Francisco, María y Gabriel Baigorri y Tejeda. Y ahí comenzamos ya a entroncar con los Baigorri. Gabriel Baigorri y Tejeda casó con Josefa Gregoria de la Fuente con la siguiente sucesión. Tres hijos también, según nuestros registros. Juan Esteban, Antonio
y José Antonio. Nosotros le vamos a seguir a Juan Esteban Baigorri de la Fuente, que se había casado con Anastasia Quinteros con la siguiente sucesión. Juan Manuel Baigorri Quintero, que se había casado en primeras nupcias con Agustina Rosa de Lencina y Matos y en segunda nupcia con Agustina González, dejando un hijo que se llamó Timoteo Baigorri González, es el que le vamos a continuar. Timoteo Baigorri González, vecino de Córdoba, casó en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba el 9 de noviembre de 1836 con Feliciana del Carmen Baigorri Morales con la siguiente sucesión. Y ahí, en la decimosegunda, aparece doña Arcelia Baigorri y Baigorri. Ella nace acá en Córdoba el 13 de julio de 1842. Mi bisabuela, se casa con Miguel Jantus Coelho y tiene 4 hijos. Miguel, que fue juez federal, Leopoldo, mi abuelo, María Luisa y María de los Dolores, la mujer de Patricio Coghlan, padre del que escribió sobre los linajes, algunos linajes argentinos. De Leopoldo se casa con una correntina de San Luis del Palmar, bilingüe, hablaba guaraní y el castellano. Y su marido nació en el microcentro de la capital federal. Fíjense cómo lo que es el amor, lo que es el amor. De ahí nace mi padre, Leopoldo Jantus, con 6 hermanos más. De mi padre, casado con María de los Dolores Benítez, nace quien les habla, casado con Dora Edelmira Díez Macías. Y de ahí viene mi hija, presente en este momento, acá, mi nieto, y terminamos con una descendencia de aproximadamente 17 generaciones. ¿Qué significa esto? Como esto tiene una proyección geométrica, llegamos a tener 62.000 ascendientes directos. Y esto da la probabilidad, como decía mi gran maestro Gregorio Mendel, de la posibilidad de que todos seamos parientes. Porque esto se va duplicando. En 18 ya se duplica los 60 y pico de miles. Y esto es una cosa así. Pero va a llegar un momento en que comienza un descenso si es que la vida nació de una pareja. Y la vida para el genealogista tiene la forma de un rombo. Primero así y después así. Terminan dos. Comienzan dos y terminan dos. Es un rombo. Creo que esta es una buena noticia para ustedes. Y la otra buena noticia para la Academia de Genealogía de Córdoba, le vamos a donar con la familia, le vamos a hacer llegar la colección completa de censo de la provincia de Corrientes. Desde el año, esto lo digo públicamente, desde el año, así como cumplí con ustedes, señora Martínez Soler, de acercarle los censos de Entre Ríos que tenía Corrientes, le vamos a acercar la colección completa de censo para que en la potestad de ellos puedan disponer para todos ustedes, desde 1814 a 1854. Nada más. Ahí tiene. Bien, gracias. Gracias, Leopoldo Jantus. Vamos a continuar con Eduardo Manzano, que hablará de correas.
viaje surgió o provocó mi interés en parte como un recuerdo de mi suegro, Julio Fontén Correas, que murió muy joven, de 39 años, y su hermana, Argina, madrina de mi mujer, y quien fue la primera que me acercó a esta familia a regalarme un árbol genealógico hecho en 1966 por un genealogista mendocino llamado Florencio de Reboredo. Y a partir de ahí fui haciendo aproximaciones a esta familia y con un grupo de historia del norte de Córdoba que mi querido amigo Tejerina Carreras lo promocionó bastante. Hice un trabajo llamado Don Félix Correas, el nuevo propietario de la estancia de Jesús María, y en unas jornadas del Mercosur del año 2000 presenté un trabajo, Los Correas de Mendoza a Córdoba. La insistencia en la S, que esta familia lo marca mucho, en parte es para no confundirlo con los Correa, que es una familia totalmente distinta, y de acuerdo a este genealogista de Buenos Aires, Nazar Bulín, en Mendoza se marcaba mucho esa diferencia porque los Correas siempre fueron unitarios, tanto en Córdoba, en Mendoza o en Buenos Aires, mientras que los Correa eran federales. Eso es lo que me ha contado él. Y la importancia de la S, que ya les digo, era muy notoria. Este trabajo está guardado desde hace 20 años, más o menos, dado que quería descubrir quiénes eran los padres del geniarca. El geniarca es Pedro Correas de Larrea, que al morir él dice, soy natural de Huesca, en Aragón. Entonces dije, bueno, algún día lograré ir a España e ir a Huesca, cosa que pude hacer el año pasado en noviembre. Y, por un lado, me encontré con el archivero, un sacerdote de apellido García, que del vago me dice, tuve un compañero Correas en el seminario. Dije, bueno, acá estamos bien, hemos digitalizado todo el archivo de Huesca, que no está en internet, pero ellos lo tenían. Así que dije, vamos bien, pero lamentablemente no se encontró ninguna partida de bautismo de Pedro Correas, ni ningún indicio de un Correas que podría ser su padre. Entiendo que el apellido Larrea es toponímico, que es una villa en el norte de España, y quizás de ahí proviene la familia. Pero he tenido que, digamos, lo presento nomás al trabajo porque no veo la posibilidad de encontrar los padres de Pedro Correas, dado que en Pasajeros a India tampoco aparece, tampoco me aparece en Pares, el archivo de España. Entonces, bueno, los datos que tengo de él, de acuerdo a su declaración, que él había nacido en 1651, en 1675 estaba en Mendoza, donde tuvo su actuación como militar, llegó a ser maestre de campo, fue teniente de corregidor de Cuyo, y en 1682 él declara ser viudo de una señora, doña María de Puebla y Castillo, con quien no tuvo hijos. Y seguramente al año siguiente, 1683, se casa con Beatriz de Videla, tataranieta de Alonso de Videla, este conocido conquistador de Chile. Con ella tuvo 9 hijos, de los cuales a adultos solo llegaron 3. Una mujer, Prudencia, casada con un pariente, Simón de Videla, que no tuvo hijos. Un varón, Francisco, que es el que continúa la línea. Y el más chico, José, que son las 2 ramas de Correas que se desarrollan en Mendoza. Por supuesto, este trabajo de los Correas están estudiados por Morales Guiñazú en su libro de linajes de Mendoza. Doña Beatriz de Videla quedó viuda joven, se ve que tuvo los años, porque él fallece en 1694 y se casaron en 1683, o sea que todos esos 9 hijos nacieron en ese periodo y ella queda viuda y después se casa con un Jofre de la Barreda, Diego, con el cual tuvo 4 hijos más. Bueno, yo continúo la línea con Francisco, el hijo mayor que quedó, que se casa con Catalina Chirinos de Posada. Chirinos es un apellido que viene de Pisco, en Perú, el padre había sido militar,
y por parte de su abuela era de una chilena de la familia de Toro y Mazote, Ana de Toro y Mazote, que en un boletín del centro, nuestro presidente publicó sobre esta familia. Este hombre también llegó a ser Francisco, ¿no? Llegó a ser maestre de campo como su padre, tuvo 8 hijos y un hijo natural con una señora sanjuanina, Catalina de Lemos, que esta hija se casó con otro hijo natural de un maestre de campo y que era Melchor Cárdenas. Bueno, ya vamos, segunda generación. Tercera generación, Félix, ese es el que viene a Córdoba. Félix Correas y Chirinos. Él había nacido en 1733. Su suegro era José Sotomayor, un riojano, un militar muy destacado que actuó en Mendoza y le tocó, al crearse el virreinato del Río de la Plata, es como que Cuyo quedó medio abandonado. Y los indios fueron tomando posiciones. Entonces él fue, por ejemplo, el que logró desplazarlos hasta el río Atuel, al sur de Mendoza. A su vez, después con la expulsión de los jesuitas, fue presidente de la Junta de Temporalidades y supongo que eso y conocimiento de su suegro le llevó a interesarse en esta estancia de Jesús María, que está es una ciudad actualmente a 56 kilómetros de Córdoba, que había sido los jesuitas y que habían sido expulsados. Entonces él se viene con la familia a Córdoba y compra en 1775 la estancia, es decir, 10 años después, en 1767 la expulsión, o sea, y en 1775 él la adquiere. Bueno, le llevó su trámite, es decir, adquirirla, había muchas disposiciones legales, otros oferentes, pero lo consigue. De los hijos que tiene acá, que también fueron 8, la mayor murió infante, que se llamaba como su madre, doña Juana de Sotomayor y Videla, que era prima segunda de, que a lo mejor lo conocen, el obispo Videla del Pino, que fue el primer obispo de Salta, era prima segunda de él. La hija mayor se llamaba como ella, muere infante, una quedó en el convento de las Catalinas, que está acá a 2 cuadras por esta misma calle, está el convento de las Catalinas, monjas de clausura. Y uno de los varones fue sacerdote, pero ejerció su ministerio en Mendoza, porque toda la familia, al morir Félix, él está sepultado aquí en la iglesia de San Francisco, acá cerquita, y la viuda de él, doña Juana Sotomayor, y todos sus hijos, digamos, vuelven a Mendoza, porque la estancia se la queda José Orencio, que es un nombre muy de la familia, que se ha repetido a lo largo de las generaciones, y él se queda en Córdoba con esta estancia. Su hermano Ignacio se radica en Buenos Aires y se casa con otra Videla, con 2 Videla hermanas, con la primera no tuvo hijos y con la segunda sí, y con este casamiento hace que se forme esta rama de Buenos Aires, que la gente del Instituto de Buenos Aires, les agradezco que publicaron el trabajo Los Correas de Buenos Aires, o Rama de Buenos Aires, que se publicó en el boletín 303 del mes pasado de septiembre. Dado que toda esa generación se radica allá, actúa allá, fueron grandes, fueron dedicados mucho al turf, es decir, tenían cría de caballos, un aras muy importante. Inclusive su buena posición social en su momento los llevó a comprar un caballo al príncipe de Gales, el hijo de la reina Victoria, Eduardo VII, es decir que tenían un poder adquisitivo muy importante. Bueno, ahora volvamos a lo de Córdoba, los antepasados de mi mujer, José Orencio Correas y Sotomayor. Él nació en 1772 y se casa con doña Margarita Arias de Cabrera, es decir, que este mendocino ya tiene la famosa vinculación con un Cabrera de Córdoba. Una mujer también de su carácter, tenía también sus habilidades como cantante de ópera. El presidente me señaló en un libro de Aguilar, un poeta cordobés, que hace un juego de palabras con su apellido Arias, y lo que se destacaba ella como cantante de áreas, ¿no?, de ópera. Dato señalado por Prudencio.
Bueno, doña Margarita muere en 1833 y él al año siguiente se casa con doña Faustina Narvaja, que aparecen siempre los Narvaja en esta familia, que le llevaba a él 40 años. Este matrimonio, dada su edad, duró unos 9 años y tuvieron un solo hijo que se llamó Santiago. Precisamente el hijo de este segundo matrimonio es el que desarrolla la línea de baronía, porque con la primera esposa, con doña Margarita Arias de Cabrera, tuvo 6 varones. Entonces uno pensaría de que el apellido se iba a propagar ampliamente. Pero bueno, Félix casó con Pastora Bouquet González, tuvo 2 varones muertos en la infancia y una hija soltera. Rafael, muerto tras la batalla de la Tablada, que seguramente nuestra colega Sonia Sinsich va a contar un poco la muerte trágica de él, porque por cumplir una misión que le encarga Lavalle, entra a la ciudad de Córdoba y acá lo matan. Después Tomás, que se casó con una prima Correa de las de Buenos Aires y tuvo, no, los varones fueron solteros y las mujeres desarrollaron, se vinculan con la familia de Baldomero Llerena, el puntano, y son los Llerena Correas. Y después Clementina se casa con Pío León, que es el que da los terrenos para la fundación de la actual ciudad de Jesús María. Entonces, Pío León queda como el fundador, digamos, del pueblo, pero con tierras que habían pertenecido a los Correas. Esta familia León, en general, están todos en Tucumán, por la vinculación con familias como Terán, etc. De Juan Bautista solo tengo el dato que murió en acción de guerra, como su hermano Rafael. De Carlos seguramente murió infante. Luciano se casa con Encarnación Cáceres Martínez. No hubo sucesión masculina. Y de las mujeres forman 2 familias conocidas de Buenos Aires. Los Wilmart, como dicen ellos, de origen belga, que es todo un personaje, dado que era un comunista mandado por Marx para incentivar el comunismo en Argentina. Pero se ve que su romance con Carlota Correa, sus estudios de abogado, le hicieron cambiar y se dedicó a la docencia, vivió en Buenos Aires, fue un destacado profesor, que algunos de sus descendientes viven cerca de mi casa de campo. Bueno, y volviendo al último varón que queda, el más chiquito, Santiago Correa, se casa con su prima segunda, Aura Narvaja. De nuevo con otra Narvaja, falleció muy joven de 40 años. Y ya que me queda poco, 3 minutos, bueno, hubo algo en general, el que más desarrolló familia fue su hijo Orencio, que repite el apellido, casado con Filomena Gómez Narvaja, su prima segunda. Y ellos fueron padres de Orencio, que fue un militar, que fue el único que cuando asumió Sabatini como radical acá como gobernador de Córdoba, y tras el golpe de Uriburu, los militares eran mal vistos acá en Córdoba, él fue el único, por ser radical, el único militar invitado al acto de asunción de el nuevo gobernador de Córdoba. José Santiago casó con Emilia Cabanillas y tuvo un solo hijo que tuvo una sola hija. Josefina casó con, que son los abuelos de mi mujer, Josefina casó con Gastón Fontén Silva. Estos Silva son los Silva Echegaray de San Juan. Ella era viuda de Diego de Funes, que había sido uno de los dueños del potrero de Funes de San Luis. Pero ella se viene a vivir a Córdoba, donde se casa con este Fontén, que era un belga, dado que su hermano José Dioclesio era rector de la universidad acá en Córdoba. Y bueno, María Donata, que esto para los uruguayos, se casa con Abel Cordero Esteves, que gracias a un trabajo de los Saldana o Saldaña de Uruguay, me enteré de su origen uruguayo y sus antepasados en Uruguay. Tuvieron sucesión. Su lema fue escribana soltera, muy interesada en conseguir estos datos genealógicos, y el más chico, Oscar, con el cual termino, casado con Rosa Vázquez Cuesta, fue un médico, tuvo 3 hijos, 2 mujeres, una soltera, una casada con sucesión, y el varón Oscar fue un abogado y sociólogo muy destacado, pero por sus ideas, digamos, de izquierda y en la época de los militares, tuvo que partir al exilio a México, y ahí dio clases, siguió dando clases en la universidad, y sus nietos, digamos, viven en México o por la proximidad en Estados Unidos. Así que esa es la línea Correas de Mendoza, que se radicó acá en Córdoba.
Y ese era el, ese es el trabajo que he presentado y logro terminar en los 15 minutos. No, gracias. Bueno, ¿nos sentamos para las preguntas? ¿O? La verdad, nos ha dejado un minuto más para poder aprovechar. Nos hemos portado muy bien, Leopoldo Hantus y yo, que terminamos antes. Corriente tiene el primer congreso iberoamericano sobre cultura, historia y genealogía entre los días 26 y 29 de este mes de octubre. Ya se tuvo una inscripción de... superó los 9.000, las 9.000 personas. Es decir, primero hicimos una plataforma para 4.000 y luego se fue aumentando y bueno, ahora estamos ya pasando las 9.000, de manera que hay un interés por esto. De modalidad híbrida, es decir, se puede seguir a través de internet, de Zoom, exactamente de Zoom. Así que desde la tierra guaraní, Anique Enderezaray, no se vayan a olvidar. Muy bien. Gracias. Tiempo para preguntas, entonces tenemos 10 minutos solamente. Por allí, por favor, sí. No está Guillermo Collado por acá. ¿No hay ninguna vinculación con los Correa tan arraigados, desarrollados en San Juan, siendo los dos apellidos Correas y Correa dentro del corregimiento de Cuyo? Porque viste que en San Juan hay una línea Correa importante. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que haya habido alguna S que por ahí se borró y cuando pasó a San Juan? Yo no he descubierto esa relación. A su vez, no sé estos Correa de San Juan de qué lugar son. Yo acá tengo el dato de que él es natural de Huesca. Claro. Pero habría que ver esos Correa de dónde son para ver si hay coincidencia. Tenemos que investigarlos a ver si los podemos relacionar. Tengo algunos parientes Correa de San Juan, por eso te digo, parientes políticos y sé que son de larga data, así que por eso pregunto. Sí, el error es frecuente de omitir la S, inclusive hasta el 1900 hay veces que están mal anotados, pero no he notado, aparte no he notado otra familia Correas, en cambio así como Correa están estos de San Juan, o acá o los Correas de Sá, acá teníamos los Correas de Lemos, pero nunca con ese. Con ese. Eso no. Gracias, Marcelo. Ah, perdón, Marcelo. Aquí está. Espera que llegue el micrófono. Para Eduardo Gull y Sebastián Combina, si podrían ampliar no tanto en detalle, pero en algo general sobre la vinculación de Estanislao López con Fonseca y algo general sobre la descendencia en Santiago del Estero. Respecto a la de Santiago del Estero, una de las hijas naturales que tuvo Fonseca, Juana de Fonseca, se casa con Antonio de Mendoza, que era portugués. Él, poco tiempo después de casarse, abandona la ciudad de Córdoba y se lleva a la mujer con él a Santiago del Estero. Lamentablemente, bueno, bajo las condiciones del archivo de Santiago del Estero, del que hay muy poco, no hemos podido encontrar si han dejado sucesión. Sabemos que se radicaron allí, pero luego perdemos la pista de esa rama. Y en cuanto a Estanislao López, uno de los nietos de Martín de Fonseca, su homónimo, porque también se llamaba Martín de Fonseca, después de una pelea que tiene con su padre por unas ventas que hace en Córdoba, él se pelea con la familia, el padre lo deshereda y él se muda a vivir a Santa Fe. En Santa Fe se casa
y tiene al menos dos hijos hasta donde nosotros sabemos. Una de esas hijas fue doña Jerónima de Fonseca. Ella a su vez se casa dos veces, en una oportunidad con un Insaurralde de apellido, que tiene a su vez a María López, si mal no recuerdo. Perdón, María, bueno, no me acuerdo cómo se llama, y se casa con Pablo López, que era nacido en Asunción del Paraguay y radicado en Santa Fe. Ellos son los abuelos paternos de Estanislao López, maternos, perdón. Estanislao López era un hijo natural de una de las hijas de esta pareja que acabo de mencionar, pero continuó el apellido, por ende, López, y no el apellido del padre, que no recuerdo en este momento cuál era. Esa es la vinculación que encontramos, que pudimos encontrar nosotros con él. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, más que nada es un aporte. Casualmente estoy estudiando un tratado sobre los Correas, venido de Galicia. Y bueno, esta tarde voy a, si Dios quiere, voy a traer el libro para mostrar, y que puede servir para continuar la investigación, con una colección epistolar que se hacían los Correas de acá con lo de Galicia. ¿Y por dónde? ¿Cómo? No sabría decirle, porque estoy comenzando a estudiar. Es decir, un libro fresquito, tiene olor a nuevo todavía. Así que voy a traer para mostrar y bueno, y a lo mejor puede servir. Muchas gracias. ¿Dónde están radicados esos Correas? Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y el Mar del Plata en la parte, bueno, en la parte de la zona de Papas. Pero están recién en este siglo. No, 1800 y algo ya comenzaron a, creería que comenzaron a venir. Linares, por favor. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, para varios de los participantes, para Sebastián Combina, quería preguntarle, Sebastián es, ¿no?, el nombre, sí. Quería preguntarte, más que preguntas, son pequeños aportes y ver cómo nos relacionamos en distintos trabajos. Yo tengo un Fonseca en Pergamino, de los primeros pobladores de Pergamino. No recuerdo ahora nada de él, sé que era blandengue y que tenía algún cargo político, pero creo que está como de los primeros fundadores de Pergamino. Digo porque si te interesa por ahí ver si se relaciona con esta familia o no, ¿no? Por otro lado, también para vos, el tema, nombraste a Basualdo, un matrimonio Basualdo con Fonseca. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre los Basualdo de Rosario, pero que vienen de Santa Fe. Y justamente también se relaciona con otros de los trabajos, digamos, hay una familia muy prolífica en Rosario que son los Garay Basualdo, y que son Tejeda Garay, son en realidad la baronía era Tejeda, pero son Garay. De allí desciende una gran escritora rosarina que es Angélica Gorodilla. Bueno, eso para vos. Por otro lado, perdón, pero para Jantus, decirle que, por si le interesa, en el boletín último nuestro está la genealogía de los Baigorri de Coronda, que descienden de los de Córdoba, indudablemente, por si hay algún interés, alguna relación. En el boletín número 11, que está acá. Las semillas se dispersan. ¿Cómo? Las semillas se dispersan formando sí, pueblos. Sí, así es. Bien, y un dato de color, digamos, Hernán Mejía Mirabal tuvo tanta descendencia que cuando nosotros creamos el centro en Rosario éramos muy pocos, creo que éramos 12 o algo así, de los cuales 10 descendíamos de Hernán Mejía Mirabal. Era el tronco común, digamos, de nosotros, era Hernán Mejía Mirabal, pero había una gran pica entre una de las integrantes y los otros 9. Los 9 éramos descendientes de la India y ella era descendiente de la legítima española, entonces siempre la teníamos a menos a ella, porque no descendía de la famosa María Mancho, llamada así. Gracias. Creo que Prudencio. Sí, Prudencio, y después Susana, por favor, acá. Ah, bueno. No,
respecto a la genealogía de Estanilio López, alguien preguntó por ahí. Hay un magnífico trabajo de José Carmelo Busaniche en Hombres y Hechos de Santa Fe, dilucidando la genealogía hasta ese momento ignorada del caudillo santafesino, hijo de un Roldán, hombre de familia patricia santafesina, y esta señora López Insaurralde Fonseca, cuyos orígenes dilucida ese importantísimo investigador santafesino que fue Busaniche, no siempre recordado, muchas veces olvidado en sus importantísimas investigaciones. El trabajo ese, que reitero, insisto, es como para ser recordado muchas veces, en su capítulo vinculado a Estanislao López, como en otros capítulos de Busaniche, que fue un precursor de nuestras ciencias, sin duda, ¿no? El trabajo ese dilucida en forma contundente la genealogía del caudillo entrerriano. Eso quería decir nomás. Gracias. Prudencio, creo que tenías tiempo. Sí, el... Perdón. Prudencio estaba... No, Prudencio estaba... No hay problema. Le cedo la palabra. ¿Le cedo la palabra? Sí. Muy bien. Por favor, Marcelo, ¿podrías alcanzar el micrófono? Susana. Sí. Yo acabo de terminar un libro sobre la vitivinicultura en Entre Ríos y ahí encontré al ingeniero Fonseca como asesor de varias bodegas de la década del 30, del 20, cuando Entre Ríos era la tercera o cuarta productora vitivinícola de Entre Ríos, del país. Pero mi marido en su juventud estuvo de novio con la hija del ingeniero Fonseca, una familia muy tradicional de Concordia, y que durante, por lo menos desde 1920 o antes, ya estaban instalados en Concordia. Un segundo, que no tenemos ya tiempo. Para que a usted le pueda interesar. Bueno, el apellido Fonseca está ampliamente difundido, incluso algunos firman como Da Fonseca, pero son Fonseca, y no se olvide que correspondemos a la Mesopotamia, sí, y al intercambio. Tenemos nada más que pocos metros que nos separan por tierra. Pero así es. Bueno, el último... Quería hacer un comentario sobre Martín de Fonseca, el genearca de los Fonsecas de Córdoba. Este hombre, como bien se dijo Sebastián, era espadero, era cirujano y barbero, y ejerció aquí como cirujano. La condición de cirujano no era una especialidad de la medicina como es hoy, sino que era una actividad que no requería título académico, él no era médico. Pero el hospital de Santa Eulalia, o Santa Olalla, que fue el hospital más viejo de Córdoba, creado en 1576 por don Lorenzo Suárez de Figueroa, lo contrató para que hiciera el servicio de sangría fundamentalmente, pero sí, que ejerciera como médico, no diplomado, en una palabra, pero fundamentalmente era sangrador. Ustedes saben que en esa época la medicina se guiaba por las teorías de Galeno, que decía que había cuatro humores fundamentales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. De ahí venían incluso los humores, de ahí viene la palabra humor, que en el sentido que lo usamos hoy, que es la idiosincrasia, el carácter de una persona. Si prevalecía la sangre, el humor era sanguíneo, que son los de rápida reacción; si la flema, el flemático, el tranquilo; si la bilis amarilla, la bilis es colera en griego, era el colérico; y si era la bilis negra, que nunca me enteré, soy médico, pero nunca supe qué lo que era,
era la melancolé, la bilis negro, y el donde prevalecía la melancolé era el melancólico. Bueno, este hombre, el cabildo, le ordenó que no cobrara más de no me acuerdo cuántos pesos, y que además lo contrató, pero que a los pobres no le cobrara, porque era un servicio gratuito. Fue uno, no digo los primeros, había médicos graduados en Córdoba en esa época, pero este hombre ejerció mucho el oficio de cirujano, y la sangría se hacía porque la teoría de Galeno era que cuando había un desequilibrio en esos humores y prevalecía uno sobre los demás, aparecía la enfermedad. En el sanguíneo había que sangrar, es decir, quitar la sangre. Y entonces con una lanceta y una ligadura le sacaban sangre, era una tortura realmente. Después vinieron, por supuesto, fueron mucho más suaves y inventaron las sanguijuelas. Ya no le cortaban la vena, sino que le ponían sanguijuelas. Y bueno, después se empezó a hacer ligaduras, pero efectivamente cortar la corriente sanguínea en algunos casos de crisis hipertensiva sirve, pero en general lo que hacían era debilitarlo a los pacientes. Muchas gracias. Les agradecemos. ¿Hay alguien más que tenga que hablar? De Fonseca, el cabildo lo convina a presentar su título. Y él muy hábilmente dice que no lo tiene. No lo tiene al título, pero que presenta los servicios prestados a las distintas personas, acá en Córdoba, vecinos, y por lo tanto pide que se lo habilite para seguir actuando. Y el cabildo, en 1607, le da un permiso y él sigue. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por sus aportes y sus preguntas. Les agradecemos a cada uno de los exponentes. Felicitaciones.